Los procedimientos los marca la ley, los órganos jurisdiccionales, y todo habrá de turnarse. Las inhabilitaciones son por parte de la Contraloría, pero habrá de turnarse y se habrán de fijar responsabilidades, bueno, contra quien resulte responsable. ¿Este tipo de dinámicas de control de cuentas y los autores de transparencia seguirá a lo largo de toda la administración? De toda la administración es un compromiso que hemos hecho. Estamos trabajando para que a más tardar en el mes de mayo tengamos con claridad la fortaleza y las reformas en la iniciativa de transparencia y rendición de cuentas, y Campeche será un estado que cumpla, como siempre lo ha hecho, con la transparencia y con la rendición.